nombre es Pepe Monge, tengo 50 años. Hace dos, en el 2015, me diagnosticaron mieloma múltiple. He pasado los 6 ciclos de inducción, hice autotrasplante de médula. Bueno, el diagnóstico llegó de una manera, digamos, un poco fortuita, ¿no? Porque fue a través de un reconocimiento médico rutinario de empresa. No fue que yo me sintiera mal ni que yo tuviese algún tipo de sintomatología o patología. Yo me encontraba fuerte, siempre he sido deportista. Ese mes justo había corrido 2 media maratones, o sea que físicamente estaba pletórico, pero bueno, parece ser que algo estaba desarrollándose dentro de mí, ¿no? Yo, en mi afán de buscar algo sobre mi enfermedad, pues llegué a la comunidad española de mieloma múltiple y para mí se abrió ahí una ventana, porque conocí a Teresa, que eres también paciente de mieloma. Conocí a otras personas también que eran pacientes de enfermos de mieloma múltiple. Bueno, no estoy solo, ¿no? Creemos, o por lo menos nuestra esperanza está en conseguir una cura a corto o medio plazo. Hace un poquito de calor. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Bien, solo un poquito de calor. ¿Solo un poco? Pues es un poco. No, no, un poquito bastante. Sí. Es que salió un estudio, creo que fue en Australia, no sé si te lo mandé. No sé. Creo que sí, en el que han visto que el deporte que ayuda mucho a los enfermos de cáncer y que quieren empezar a meter el tema del deporte también en los estudios clínicos. Eso es. Así que nada, porque bueno, parece interesante. Yo sí que leí en el Niño Jesús, ahí montaron uno para chavales. Tu diagnóstico fue en el 2015. En el 2015, en agosto. Que fue cuando yo empecé con la página en Facebook. Con la página de Facebook. Entonces, yo fui de los primeros. Sí. Mira lo que hay aquí. Comunidad Española de Pacientes de Mieloma Múltiple. Dije, aquí está. Y desde entonces hasta ahora, o sea, y para mí, en aquel momento fue un faro. Yo sabía que a partir de ahí ya, que a poco tiempo hablé contigo. Sí. Pues fíjate, claro, yo estaba recién trasplantado, porque recién estaba trasplantado sin pelo. Pero que estabas bastante, bastante agobiado con el tema de, bueno, que después del trasplante todavía no estabas en remisión completa, sí, y todo eso, ¿no? Justo empezaba ahí el tratamiento de mantenimiento. Sí. Y fíjate, pues poco a poco ha ido bajando y hasta la remisión. Bueno, yo lo mío fue un poco más complicado y un poco más raro. También es cierto que a muchos de nosotros el mieloma, cuando nos lo pillan, ya está también en estadio 3. Sí. Lo mío empezó con enfermedad extramedular o plasmocitoma, que quiere decir que, digamos, para que se entienda, el mieloma, la enfermedad, sale de la médula a otra parte del cuerpo. En este caso me fue a la cabeza y me dejó un agujero de 8 por 8 centímetros, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa fue la señal de que estaba pasando algo. Deshizo totalmente esta parte del cráneo. Entonces yo me notaba, como siempre tuve muchos dolores de cabeza, me notaba que me dolía la cabeza y la única cosa rara que notaba es que cada vez que me agachaba a coger algo, al levantarme, era como si me sujetaba, porque era como si me fuera a estallar una vena, era lo que yo notaba, ¿no? Hasta que un día, bueno, eso era, parece ser que debía ser que se estaba deshaciendo el hueso, el cráneo. Sí. Hasta que un día empecé a notar ya como, pues como un agujero aquí, o sea, como si tuviera aquí un agujero. Incluso me tocaba, esto suena o era risa, incluso hacía así y parecía que sonaba hueco, ¿no? Y hacía así y decía que no. Y yo decía, ¿pero cómo puede sonar a hueco aquí? Hasta que un día ya me noté como un abultamiento aquí, ¿no? Y eso era que había un edema, ¿no? Y bueno, y lo mío empezó así. Yeah. Y bueno, fue muy terrible, muy desagradable, porque de repente en muy pocos días tuve una pelota de tenis en la cabeza. Yeah. Y con un diagnóstico o un pronóstico muy malo. Fue una especie de duelo y sobre todo de dolor, de mucho dolor, de angustia, de desesperación por momentos. Fue algo tremendamente duro. Nadie te ha preparado para recibir una noticia de este calibre, ni
ni sabes cómo gestionarlo, ¿no? Algo que crees que no va contigo, que vas a despertar al día siguiente y esto va a ser como un mal sueño. No sé, es como ver de repente la muerte aquí. La incertidumbre, muchísima incertidumbre, porque no sabes qué va a ser de ti. Si te queda mucho, no te queda mucho. Son preguntas que en un momento dado pues te angustian tremendamente, ¿no? Bien, claro, la carrera, como había estado entrenando, bueno, ya sabes que la climatología, frío, y el día de la carrera hizo calor. Y además yo me había puesto una... Ibas a abrigo. Y yo digo, me voy deshidratando, digo, porque yo notaba, digo, a partir del kilómetro 12, 13, por ahí, que iba súper bien, digo, me voy deshidratando. Empecé a notar un calambrillo y tal, y dije, me voy a tomar con calma porque... Tenía miedo a que me diera un baño o cualquier cosa y digo, me voy a tomar un poco. Es importante llegar. Claro, no lo sé, por supuesto. Y luego después vi que al día siguiente, a la semana siguiente te fuiste a... Ah, sí, me fui a la montaña. Me fui a Benasque. Así que nada, bien, y haciendo deporte, poco a poco. Ahora vamos a empezar un proyecto aquí, que vamos a... En la planta de hematología, donde estaba la unidad de trasplante, la estamos reformando. ¿Ah, sí? Y vamos a poner un pequeño gimnasio. Y vamos a intentar como ver, vamos a hacer un estudio de investigación que vamos a ver cómo afecta el ejercicio a los enfermos con leucemia, porque se tira mucho tiempo ingresado. Y vamos a intentar hacer tenemos un proyecto con la Universidad Europea de Madrid, con unos profesores de allí, y vamos a hacer eso y luego vamos a ver qué efecto tiene sobre a nivel biológico. O sea, vamos a estudiar pues alguna, cómo afecta a algunas poblaciones celulares, incluso a nivel molecular vamos a ver cómo afecta el ejercicio. Incluso vamos a hacer un modelo de animal, un ratón que es obeso y que produce más leucemias. Vamos a ver si el ejercicio hace que desarrolle menos leucemia. ¿Qué pasa, bebé? Todo bien, macho. Aquí ya viendo los últimos coletazos para la salida a la venta de Añaveral. ¿Estás aquí, en Añaveral? Sí. ¿Has visto los planos? No. Pues mira. Pero bueno, me dijeron que empezamos a construir entre julio y septiembre, creo. Sí. Más o menos. Sí. Pues nada, vamos a dejar hablar un poco de curro, ¿no? ¿Qué tal te ha ido, por cierto, que tenías la revisión bien. Hoy, ayer, cuando la tuviste? No, hoy, muy bien. Todo muy bien. Bien, todo va bien, todo según lo previsto y todo va estupendamente. O sea que mientras que mantengamos toda raya, todo va genial. ¿Qué tienes que hacerla cada mes? Todos los meses. Sí, en principio todos los meses. Y bueno, pero yo me encuentro fantástico. Y sigo haciendo deporte, una calidad de vida. Se te ve, macho. Inmejorable. No me puedo quejar, la verdad es que todo está yendo bastante bien. Además, sí. lo que más me sorprendió de ti es. Pues la discreción y cómo lo supiste llevar. Que yo me quedé flipado cuando me dijiste de que te ibas a correr la media maratón. Digo, mira, no hay que decir nada, no tiene que salir la palabra cáncer, tenemos que quedar, vamos a correr los dos a nuestra bola, sin que vaya en ningún momento. Y sí que te reconozco, macho, de alucinar. O sea, fui contigo yo creo casi toda la carrera, la hicimos juntos prácticamente. Y alucinaba. O sea, era decir, joder, para mí fue los huevos, macho, ¿sabes? Que... Para mí fue mi reto. Yo recuerdo que aquella carrera para mí fue... Yo lo hice por mí, por quitarme ese año y medio, que para mí fue nefasto, desde el diagnóstico, el autotrasplante y el saber que podía
el saber que podía y que lo hice, el volver a correr, fue quitarme mucho peso, sobre todo mental, ¿no? Una vez que hablas con el médico, pues te plantea también la realidad de lo que tienes, no te esconde nada, te dice que es una enfermedad pues muy cruel en el desarrollo, y eso era un miedo muy grande. Y yo supe que estaba en las mejores manos cuando, en la primera cita cuando lo conocí, me lo expuso todo tal cual era, no escondió nada, pero con una carga también emocional y humana. De cierta manera me dio esperanza en ese momento, de decir, bueno, me tranquilizó. Viene todo con el tiempo, ¿no? Pero el tiempo se encarga de, sobre todo, de gestionar bien el miedo. Y recuerdo que lo que yo pensé cuando me dijo que era un cáncer incurable, porque también me lo dijo así, yo pensé, bueno, como el cáncer se cura, porque tú sí. Lo que oyes, ¿no? Es que antes de que me dijera incurable, en esos, no sé, es que son minisegundos, ¿no? Sí. En el que te dicen, es un cáncer de la sangre, de la médula ósea. Y yo estaba pensando, una leucemia, el cáncer sí. Se cura, ¿no? Y tal. Y de repente me dijo, es incurable. Sí, ¿sí? En ese momento piensas que se están muriendo ya. ¿Cómo que incurable? Sí, es incurable. No. Pero ¿cómo vas incurable si el cáncer se cura? No, este es curable. No, no puede ser. Ya se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo que pasa que reaccioné de una forma que nunca pensé que iba a reaccionar. O sea, yo creí que cuando te dicen una cosa así, te vuelves loca sí. De ponerte a gritar o tal. No, o sea, me fui a mi casa y bueno, pero es un sinsentido. No eres capaz de... No, tú no lo acepta. Tu cabeza no lo acepta. Me dices, ¿cómo voy a tener cáncer incurable? Sí, sí. O sea, ¿cómo que incurable? Si estoy oyendo todos los días que el cáncer se cura. Tú fuiste diagnosticada joven. Yo con 48, y conocemos a gente de la comunidad que ha sido diagnosticada con esa edad y con menos edad. El mensaje no puede ser, estamos curando el mieloma porque no lo estamos curando todavía. El mensaje debe ser, estamos consiguiendo largas remisiones. Sabes que lo único que te queda es hacerte fuerte y tirar. Ya. Y ya está, hacerte la idea de que todo es... desgraciadamente el mieloma múltiple no es tan pasajero como uno quisiera que fuera, ¿no? Pero porque siempre va a permanecer ahí. Pero sí que es cierto que por lo menos hacer de tu vida durante ese periodo lo más normal posible. Y eso me permitió pues seguir haciendo deporte y me permitió pues recuperarme pronto y volver a correr. Yo venía aquí o te veía o salíamos a correr o lo que fuera, y para mí era sentirme así era no sentirme enfermo, aunque lo estuviera. Pues lo hiciste de maravilla, porque tú fíjate que en la empresa somos, no sé cuántos seremos. O sea, sí que es cierto que pues un poco los que más contacto tenemos contigo, pues obviamente sí sabíamos, pero hay gente de la empresa que se ha enterado de tu historia cuando has hecho el reto, hace 2 meses. Había mucha gente. Dice que Pepe está mal, no jodas, ¿qué ha pasado? Y yo, coño, no sabes qué tiene tal. Y dice, no, tenía ni idea. Me acuerdo que para nosotros también fue un palo bastante gordo cuando te hicimos las radiografías y vimos que tenías ya alguna afectación por la enfermedad. Sí, que no nos esperábamos para nada, pero bueno, eso pasa a veces. Ya. Y lo importante es que pudimos reconducirlo todo. Y afortunadamente el tratamiento lo toleraste muy bien, incluso el trasplante fue fenomenal. Y luego ya el tratamiento de mantenimiento, pues sí. No todos los enfermos lo llevan tan bien como tú, pero además te está siendo muy eficaz y está yendo ahora tu pronóstico muy bueno. O sea que el mieloma generalmente afecta mucho a los enfermos. Se diagnostica habitualmente, a veces incluso se diagnostica muy tarde porque da una sintomatología muy inespecífica y a veces nos llegan 6 meses después o un año después de empezar con síntomas. Entonces normalmente, por eso digo que tuviste mucha suerte, normalmente pues el enfermo viene o bien con dolor de espalda, muy importante, a veces incluso no pueden ni moverse, incluso a veces puede producir una paraplegia y irreversible, se quedan parapléjicos. Y a veces, muchas veces vienen con fracturas, o sea, de pronto van por la calle y se caen, o se caen porque se les fractura el hueso de forma patológica y tienen ahí, luego tienen un mieloma, cuando lo opera el traumatólogo tienen mieloma. Incluso otras veces vienen con el riñón a
muy afectado, incluso en diálisis entran. Y otras veces aparece, tienen más riesgo de infecciones e incluso tienen, vienen con una neumonía. Hace poco hemos tenido una chica de 44 años que ingresó 6 meses antes en la UBI por una neumonía severa. O sea que puede dar muchos síntomas muy diferentes y generalmente son graves, con lo cual es una suerte que a ti te, sí, en ese análisis te lo pillaron. Es el lado bueno, ¿no? El lado bueno para mí fue el que, al ser una persona joven, activa, deportista, el no verme afectado físicamente, para mí eso fue muy positivo. Yo también conozco muchos casos de gente que desgraciadamente pues, la enfermedad se desarrolló porque no ha habido un diagnóstico prematuro, temprano, precoz. Siempre piensas en que vas a terminar venciendo, ¿no? Vas a terminar o por lo menos llegando a lo que tú quieres, que es una remisión de la enfermedad, conseguir que todo vuelva un poco, si no como era antes, al menos muy parecido, ¿no? Y eso es una, es de fondo, es una carrera de fondo. Sabes que los resultados no son inmediatos, como cuando estás en la carrera, ¿sabes? Que dices, que la cabeza te dice abandono y tal, y te dices por otra vez, dices, claro, tengo que tirar porque la recompensa sí, sí, está ahí enfrente. Pues era eso, ¿no? Y en eso te centras. Y luego la satisfacción, ¿no? Porque me imagino, obviamente, ¿no? La satisfacción de cuando nos marcamos pequeños retos, ¿no? Mi primera carrera o nuestra primera carrera de 10 kilómetros. Y dices, joder, 10 kilómetros, qué bien. Luego un poquito más, la media maratón. Y la satisfacción que te produce marcarte y hacer esos objetivos a corto plazo con el tema del deporte, con correr, etcétera, para mí es grandísima y no conozco mejor droga, digamos, que pues para ti, imagínate. O sea, tiene que ser como el triple de satisfacción. ¿Qué haces, papi? Pues viendo fotos de que hace ahora 2 años del otro trasplante, y estaba viendo un poco las fotos de cómo ha evolucionado todo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Bueno, yo solo estuve un día ahí, pero sí, sí me acuerdo. Todavía estabas con pelo cuando te visité ahí. Bueno, yo estaba aquí con pelo. Y sin pelo. Y ahí sin pelo. No, sí. Estuve pelón durante bastante tiempo, ¿eh? Sí, sí. Una gorrita ahí. Sí. Pues ya han pasado 2 años. Fíjate cómo pasa el tiempo. Pues sí. No, para mí no resultó fácil comunicar todo tampoco, porque yo también tenía miedo cómo podías reaccionar tú, cómo te podías tomar. Claro, al principio me quedé un poco en shock, no mostré ninguna emoción en el momento que me lo dijiste. Me acuerdo que viniste a casa y me lo contaste y estaba en shock hasta el día siguiente, que fue cuando la primera vez que lo dije en el colegio, y fue ahí cuando exploté. Fue cuando mis amigas me preguntaron y ya dije pues lo que tenías, y ya me como que me vino un poco abajo. Hombre, claro, lo último que querías que tú me vieses afectada a mí. Ya, bueno, aquí no, al final nos intentamos proteger todos. Yo que no te has afectado tú que yo no me he afectado por cómo estás tú, al final nos vamos protegiendo y al final nadie muestra un poco cómo se siente, ¿no? Y bueno, y es bueno hablarlo. Yo es cierto que no hablaba mucho, porque tampoco se me notaba físicamente. Pero bueno, todo eso fue pasando poco a poco. Es un trago duro, porque es muy duro para los dos. Ya, yeah. Pero bueno, de eso va la familia, que nos protegemos unos a otros. De eso se trata, sí. Uno de los días más emocionantes fue cuando el maratón del otro día. Fue muy emocionante, para mí como paciente. Claro, pero porque son importantes. Pues verte a ti, lo que haces, anima a muchísima gente, sí, a muchísima. Yo pensaba que me iba a morir en sí, sí, yo también. En nada, ¿sabes? Sí. Con lo cual yo dije, bueno, aquí. Y ese punto de inflexión te da suficiente fuerza para decir, mira, voy a aportar lo que yo pueda, dentro de lo que yo pueda, pero también era visibilizar a la sociedad la importancia que es la investigación, sobre todo en mieloma múltiple, por los que estamos aquí, pero sobre todo la motivación mayor es por los que vienen detrás, ¿no? Tengan, yo pienso mucho en ellos. Que no pasen el miedo que yo pasé o que tú pudiste pasar en ese momento, principalmente a mí cuando me decían, ¿y por qué haces este reto? Pues yo siempre he dicho, digo, motivos me sobran.
Sobre todo lo hago por aquel paciente de mieloma que aún no ha sido diagnosticado, sí, y algún día lo será. Viendo fotos te das cuenta cómo pasa el tiempo. Y parece que fue ayer, ¿eh? Porque parece que fue ayer todo esto. Es más, hay veces, yo no sé, el otro día tuve la sensación, me vinieron olores de cuando estaba en el hospital, de cuando el olor de... es una sala séptica porque ahí es en vacío, no puede entrar ni germenes ni nada, evidentemente, pero el olor que había de la quimio y no sé, esas sensaciones. El otro día, cuando me levanté un día por la mañana, me vino ese olor. Yo no sé si para celebrar los 2 años, pero me vino esa sensación y fue muy raro porque hacía tiempo que no, desde que estuve en el hospital, que no tenía ese olor. Y no sé por qué me vino a otra vez, ¿no? Pero bueno, es como que algo queda en la cabeza siempre, ¿no? Aunque sea malo, nunca se debe de olvidar. Porque nunca sabes, ¿no? Nunca sabes cuando esta enfermedad a lo mejor te vuelve a hacer parar. Yo siempre te lo dije, cuando estabas agobiada con los exámenes, cuando decías no puedo, no puedo, no puedo, yo te dije, mira, yo creo que yo no te he enseñado a... A tirar la toalla. A tirar la toalla. Quédate con eso. Las cosas cuestan, es un esfuerzo, supone sacrificio, pero hay que ser constante y hay que permanecer. Quien no lucha no gana. Eso es así. Yo creo que eso también te ayudó a ti, porque yo me acuerdo que eras muy positivo a la cosa. Vale que siempre lo guardabas todo para ti y no decías, pocas veces yo creo que decías las partes duras y lo estoy pasando mal, pero tú siempre estabas, voy a salir, dentro de unos años voy a estar bien y todo va a salir bien. Esa actitud positiva tuya también te ayuda muchísimo a mejorar y a poder estar bien, sí, y a salir de ahí. Cuando yo empecé la residencia, hace 20 años, pues el pronóstico, no podíamos hacer muy poco por los enfermos de mieloma múltiple, sobre todo los jóvenes, el pronóstico era realmente muy malo. Y afortunadamente ahora, como en los últimos 10 años, 15 años, ha habido un boom de nuevos tratamientos en mieloma múltiple de los que tú te has podido beneficiar y que hace que la enfermedad, pensamos que ahí estamos curando a algún enfermo, no muchos, pero algunos, pensamos que lo estamos curando, que se puede decir curar que vivan más de 15 años sin tratamiento. Lo que pasa es que ahora lo que pensamos es que estamos cronificando la enfermedad, que hay muchos enfermos que aunque estén con tratamiento pueden vivir muchísimo tiempo, y eso es una suerte. Que en España tenemos mucha suerte porque tenemos grandes investigadores y sí, si con recursos pueden hacer muchas cosas, entonces estamos comprometidos en conseguir recursos, pues a nuestro nivel, pues haciendo iniciativas deportivas y recaudaron, que es una, me está enterando, es una barbaridad, más de 6.000 euros, que para ni en Inglaterra ni en UK consiguen eso con un reto así de deportivo. Bueno, es una barbaridad de dinero. Yo no dejaré de contar contigo para hacer más retos, es decir, es que yo encanto al año que viene, prepárate porque va a haber más. sí, mientras que podamos aguantar. Ahí estaremos. Sí, podemos enganchar a más gente. Engancharemos a más gente.